La media aritmética del siguiente conjunto de datos es, lo que debemos hacer es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. La cantidad de datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya el total de datos es 10. Y vamos a ver la suma. 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 32, 35, 37, 39, 47. El total de datos, entonces, la suma de todos los datos es 47. Significa que mi promedio va a ser igual al total de datos dividido por 10. Y si eso lo dividimos, significa que el promedio es igual a 4,7. O sea, mi promedio es igual a 4,7, ahí está escrito. Esa es la alternativa.